¿Qué tal, señoras y señores, niños, niñas, chicos, grandes, perros y gatos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy yo estoy contento, feliz y sobre todo conmovido. Ya les comento por qué. Bueno, primeramente es mi reto de 100 días, mi día número 98. Ya estoy ya casi al final, ya. Y sobre todo siento conmoción por el tema que voy a platicar el día de hoy. Y quiero que me pongan mucha atención, que pongan aquí todos sus sentidos. Y su sexto sentido también necesito que lo pongan aquí. Aquí y el ahora. Porque el tema del día de hoy es el perdón. Es muy importante perdonar. Sobre todo cuando quieres co-crear tu propia realidad. Y sobre todo también si quieres ser feliz. Cuando creas tu propia realidad, no simplemente estás buscando cosas materiales. Lo más importante es ser feliz. Esa es la finalidad, yo pienso, de cualquier ser humano. No puedes ser feliz si tienes un palacio enorme y no tienes, no sé, amor. Yo pienso que la felicidad es la libertad. Y para ser feliz tienes que saber perdonar. Si quieres crear tu propia realidad, primero tienes que perdonarte. Eso es súper importante. Ya te comento por qué. Pon mucha atención. ¿Okay? No puedes crear una realidad en el futuro si estás atrapado en el pasado, porque entonces no estarás disfrutando de tu presente, nunca. Siempre vas a estar atrapado en lo que fue. Hay una frase que dice: yo perdono, pero no olvido. Perdonar no es olvidar. Perdonar es aceptar. Aceptar lo que fue. Situaciones pueden ser difíciles o duras que pudieron afectarme. Yo las acepto. Acepto a las personas que pudieron hacerme mal. No las estoy deslindando completamente de su responsabilidad. Son ellas las que tienen que hacerse responsables de sus acciones. Si quieren tomar responsabilidad de esa acción en la que a mí me afectó, está bien. Si ellos no lo quieren hacer, no quieren tomar la responsabilidad, está bien también. Eso queda en sus conciencias. Pero yo acepto que esa situación no va a estar afectando mi presente más. Ya no va a estar afectando mi presente. Yo la acepto, ya pasó. Acepto a esa persona, le digo: ¿sabes qué? Te perdono. Perdono lo que me hiciste. Acepto esa situación. Yo tengo una vida que vivir ahora. Lo más importante, perdónate a ti mismo. Cualquier situación que pudiste pasar, hacer, cualquier comentario que pudiste decir, acción que pudiste en la que perjudicaste a alguien, perdónate. Acéptate y aprende de ello. No puedes cargar con esa carga tan pesada del pasado, traerla a tu presente para poder crear un futuro. Acéptalo. Cualquier situación difícil, triste, ya está en el pasado. La vida está aquí. La vida está ahora. No somos conscientes, no somos tan conscientes para entender que todas las situaciones de todo el mundo están pasando ahora mismo. El pasado ya pasó. Acéptalo. Tu presente es lo único que tienes. Es lo único real. Y tu futuro es incierto. ¿Ok? Entonces, acéptate a ti mismo. Acepta todas esas situaciones que pudieron hacerte mal. Perdónate. Perdona esas situaciones. Y verás cómo te liberas. La finalidad de todo hombre,
ya sea con la ley de atracción o no siendo conscientes de ello, o cualquier finalidad de todo hombre y mujer, yo pienso a mi manera de ver, porque para mí lo es el ser feliz. Y solamente puedes ser feliz si eres libre. Y la libertad se llega a la libertad solamente perdonando. Espero haya quedado un poquito claro, no quise alargarme así mucho. Y bueno, nada más le recuerdo, por ejemplo, lo que dijo el hippie mayor, el chido, el jefe, el maestro Jesus Christ. Él decía, bueno, cuando fue crucificado, cuando estaba siendo crucificado, le recuerdo también que él dijo, volteó a los cielos y dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Tanta fue su misericordia y tanto fue su pensamiento positivo del jefe que él perdonó, al momento perdonó, no tuvo rencor por quienes pudieron hacerle mal. ¿Ok? Y pues ya, no quiero entrar mucho en religión, ni mucho menos, pero les recuerdo solamente una última frase que por ahí yo creo la han de haber escuchado, que dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recuerden que Dios vive dentro de nosotros. Y si nos perdonamos a nosotros mismos, es Dios mismo que nos está perdonando. ¿Okay? Muchas gracias. Nos vemos pronto, más bien mañana. Ya mis últimos dos videos, ya el día de mañana, mañana y pasado, y bueno, ya. Nos vemos. Cuídense y perdonen. Perdonen el pasado, el presente y perdónense ustedes mismos. ¡Cámara!